Bueno, y estoy compartiendo un tema que ya lo tengo hace varios domingos, y el tema se llama las siete cualidades que mueven la mano de Dios. Y quiero pedirle que esté atento porque hoy voy a decir algo sobre este particular de siete cualidades que mueven la mano de Dios. Pero voy a decir algo particular de ese tema en el desarrollo de la cuarta cualidad que mueve la mano de Dios. ¿Cuál es la cuarta cualidad que mueve la mano de Dios? Las buenas obras. Por favor, tomen nota. A mí me gusta que tomen nota, aunque yo les regalo el bosquejo. Hoy no les voy a regalar el bosquejo, se los voy a regalar el próximo domingo porque hoy voy a dar parte 1 y el próximo domingo voy a dar parte 2. Hoy voy a dar los fundamentos sobre las buenas obras y el próximo domingo el tema se llama el mapa. Lo voy a llamar así para que lo apunten desde hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Es fundamentos sobre las buenas obras, pero el próximo domingo lo que voy a hablar es el mapa de nuestra esencia. Voy a hacer algo el próximo domingo muy práctico, pero hoy quiero venir a la parte que podríamos llamar teórica, pero ese teórico no es tan teórico, pero siempre hay cosas increíblemente prácticas. Así que, entonces, listos. Voy a hablar sobre la cuarta cualidad. Y de pronto alguien está diciendo, ¿cómo que algo que mueve la mano de Dios son nuestras buenas obras? ¿Dónde está eso? Bueno, ya que me lo preguntas, eso está en la Biblia. Ayer empezaba un libro, pues a mí me gusta estar leyendo continuamente, y yo siempre creo que para uno ser un buen maestro tiene que ser primero un buen estudiante. Es más, apunte eso en el chat de una vez para que eso no se lo olvide, porque mucha gente quiere ser maestro, pero no son ni estudiantes, ni y menos buenos estudiantes. Tú tienes que ser un buen estudiante. Por cierto, no me gusta decir alumno, porque alumno, véalo, la partícula, el prefijo a es negativo, ¿verdad? Como se dice político y apolítico, ¿verdad? El apolítico es el que no es político. Bueno, si se dice alumno, eso quiere decir luz. Porque luz en griego es lumen y la A es una partícula de prefijo que significa algo negativo. Así que o lo ponen negativo. Así que no me gusta el término alumno porque quiere decir sin luz. Me gusta más el término estudiante y todavía me gustaría más otro término. Discípulo. Me gustaría más discípulo porque no solamente es el estudiante que está interesado en la teoría, sino que quiere la práctica y que respeta una autoridad. Ese es un discípulo. Y entonces, pues me gusta más en categoría, en el podium, número 1, discípulo, número 2, se lleva el lugar estudiante y el número 3, que yo no lo pondría ni en el podium, ¿verdad? Ese es el perdedor, sería el alumno, porque ese es sin luz. Bueno. Así que quiero que tomes esta posición de estudiante y mejor todavía de discípulo. Y voy a estar enseñándote estas cosas que creo que te van a ayudar muchísimo. Déjeme leerte un pasaje conocidísimo para que veas que sí, que las buenas obras, y abierto, por favor, open your mind to the light, abre tu mente a la luz, porque aquí no somos alumnos, somos discípulos, por favor. Open your mind, pero así, bien, bien grande, bien, 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 bien amplio, porque si tú no te abres al conocimiento, jamás puedes aprender. Apunte eso otra vez, por favor, aquí en el chat. Si tú no te abres al conocimiento, jamás podrás aprender, jamás podrás ejercer cambio. No, es imposible hacer cambios si yo no tengo algún conocimiento. Por ejemplo, algo básico. Digamos que Hans está, y esto no es broma, es verdad. Hans está en un programa de ponerse fit. Bueno, él tiene que tener algún conocimiento, qué comer, qué no comer, qué ejercicio, qué clase. De hecho, un día de estos hablaba con un amigo. Y él me invitó a un restaurante, estábamos hablando y hablando me dijo, mira, estoy haciendo la dieta tal, una dieta que empieza con K, no quiero decir cuál. Y entonces ya comenzamos ahí, y yo, ah, qué bueno y todo. A la siguiente semana nos teníamos que volver a reunir, de hecho, un amigo que junto con él íbamos a hacer algo para bendecir a Hans, por eso es que todavía no lo hemos bendecido. Ahí yo le conté a la célula qué era, pero resulta que no nos reunimos.
porque lo llamo yo, ¿verdad? Ya para coordinar la reunión y me dice, voy saliendo del hospital, le dio un infarto producto de la dieta. Hay que saber qué cosas hacer. Le dio un infarto, terminó en el hospital y estaba regresando a la casa y gracias a Dios estaba bien. Yo no sabía que, no es jugando lo de las dietas, hay que hacerlo con conocimiento. Pero si tú quieres un cambio efectivo que no pares en el hospital con un infarto, tienes que tener el conocimiento correcto. Y entonces en la vida es igual y en lo espiritual ni se diga. Debes tener conocimiento para un cambio. El cambio viene producto de un conocimiento correcto. El cambio positivo, porque puedes tener cambios negativos. Así que apunta, se requiere el conocimiento para desarrollar cambios positivos. Conocimiento, cuando yo digo conocimiento, conocimiento exacto, conocimiento correcto, porque recuerda también lo que he dicho toda la vida, un conocimiento equivocado produce una fe equivocada. Tengo que tener un conocimiento correcto. Y el mejor conocimiento con respecto a lo espiritual no está en ningún libro espiritista, no está en ningún libro de fulano y sutano. El mejor conocimiento espiritual está en un libro que se llama la Biblia y lamentablemente muchos no lo vieron así como la fuente de sabiduría número uno y hoy están dando tumbos y están creyendo que iban camino derecho, si fueron derecho, pero camino de muerte, como dice el libro de Proverbios, porque en su propia opinión, ellos creyeron que la Biblia no era lo mejor, que era su conocimiento. Sin embargo, hoy la neurología, la física cuántica apoyan los conceptos de la Biblia. Y no es que ahora la Biblia tiene razón, no, es que ahora ellos descubrieron que la Biblia tenía razón. Más bien. Bueno, y uno de los temas para que usted vea es que las buenas obras sí es una cualidad, la cuarta cualidad que mueve la mano de Dios. Voy a compartirle aquí mi Biblia para que entonces puedas seguirme. Voy a irme a esta Biblia que escogí porque se ve bien en la pantalla. Hans, ¿cierto que se ve bien en la pantalla? ¿Lo ves bien? Se ve excelente y notificarle que ya pasamos los 100 desde hace un ratito. Ah, bueno, qué dicha. Gracias por el informe. Déjeme llevarle, voy a ir a segundo libro, segunda carta de Corintios, capítulo número 9. Aquí les voy dando tiempo, aquí estoy y encontramos el capítulo 9 y nos vamos al versículo 6, pasaje requete conocidísimo. Vean lo que dice, por favor, atentos. Aquí estoy en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es lo que se llama la ley de la reciprocidad, que se aplica en cualquier caso. Tú das una sonrisa y te devuelven una sonrisa. Tú eres amable y te devuelven amabilidad. Tú eres grosero, te devuelven groserías. Bueno, es la ley de la reciprocidad aquí aplicada a dar. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y por favor, si fuéramos como niños que simplemente respetamos, porque escúchame bien, el conocimiento no es para saber, el conocimiento es para vivirlo, para practicarlo. Mucha gente conoce y conoce y no vive de nada. Ese conocimiento es basura. Pero el conocimiento que se vuelve vida, ese conocimiento es sabiduría. Apunte todo eso en el chat. El conocimiento que no se vive es basura, pero el conocimiento que se vive es sabiduría. Aquí estamos en conocimiento, porque ¿cuánta gente conoce la ley de la reciprocidad y siguen sembrando escasamente? Entonces, ¿cuándo vas a llegar a la sabiduría? Si conoces, pero no practicas, nunca. El que siembra escasamente, punto, también siega escasamente, conclusión. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, porque viene hablando de dar, pero oiga bien, abra su mente, porque le voy a decir cosas buenísimas que te van a edificar. Cada uno de, como propuso en su corazón, no das con la calculadora, no das con haciendo cuentas, voy a ver si me alcanza. No, es con el corazón. No das guiado por tu mente, das guiado por tu esencia, por tu corazón, porque tu esencia está en tu corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Y no con tristeza, ni por necesidad, voy a dar para que me den, no. Porque Dios ama al dador alegre. Oiga la respuesta de Dios cuando usted da. Dios responde, Él ama al dador alegre, pero
Fíjese que este amor, porque alguien puede venir y decir, es que Dios ama a todo mundo. Sí, Dios ama a todo mundo, pero el que lo disfruta es el que lo activa. Esto es muy importante. Es como, yo tengo varios hijos. Y entonces, el hijo que se porta bien, y viene un día, por ejemplo, viene y me dice, pa, vieras que yo lo amo mucho y cuente conmigo. Él activa mi amor hacia él. Yo le devuelvo un abrazo, le devuelvo un beso, activó el amor. Pero un hijo que más bien se portó mal, que no quiere ni hablar conmigo, que más bien hizo alguna cosa, que terminó hasta con un enredo, alguna cosa, en mí no despierta, no activa el amor. Lo que activa más bien es tal vez el enojo, y uno lo mezcla con misericordia porque ese hijo o es hija, pero no activó el amor. Entonces, qué importante es que tú sepas que uno activa, y aquí es donde uno mueve la mano de Dios. Entonces, si ese hijo luego mañana me dijera, pa, viera que necesito que me ayude con tal cosa, yo lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Porque él activó mi amor. Y algo que activa el amor de Dios para ti es cuando tú das. Porque lo acabo de leer, esto es Biblia. Cada uno ve como, esto es 2 Corintios capítulo número 9, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, noten cómo sigue activándose, y todo fue porque tú diste, pero ahorita voy al punto, porque el tema de hoy se llama las buenas obras son la cuarta cualidad que mueve la mano de Dios. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios. Entonces, se activó el amor de Dios y se activó el poder de Dios. Por favor, escríbame ahí en el chat. Dar activa el amor y el poder de Dios. ¡Wow! Por favor, debe apuntar eso. Pero no para conocer, no conocer para saber, sino conocer para practicar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Aquí viene el punto. Oiga, y ya hasta aquí hemos visto que se activó el amor de Dios. Ahora se activa el poder de Dios. ¿Pero por qué y para qué? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ojo, atención, abierto los oídos, abundéis para toda buena obra. ¿Oyeron eso? Es un ciclo. Yo vine y di, y dar es una buena obra. Pero ahora que yo di, se activó el amor de Dios, se activa el poder de Dios, ahora se mueve la mano de Dios, se movió el corazón de Dios y ahora se movió la mano de Dios para que yo abunde para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y luego el 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿A quién Dios le dio semilla? Al que siembra. O sea, Dios no le da semilla a cualquiera, Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, la mano de Dios se activó a favor tuyo porque Él te da semilla. Dar es un acto como de aquí va mi mano que se lleva a mí al bolsillo o llevo a mi saco donde tengo mi grano y te doy. Entonces se movió la mano de Dios a tu favor porque dice Él da semilla ¿a quién? Al que siembra y pan al que come. Dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera, que quiere decir tu siembra, proveerá y multiplicará tu siembra y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios hará que tu siembra sea más grande porque te da semilla para que entonces tengas más cosecha, porque dice que aumentará los frutos. Y luego el versículo 11 dice, para que estéis, viene el ciclo, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que note que este pasaje conocidísimo habló de buenas obras y que dice que Dios me va a dar a mí semilla para que yo siga haciendo buenas obras. Pero ¿cuál fue la buena obra que empecé haciendo? Dar. Así que entonces una buena obra o las buenas obras activan un ciclo y que, por cierto, aquí quiero que vean esto. Primero, quiero que note esto, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una cosa es, esta es una aclaración que creo que te va a ayudar. Una cosa es que se mueva la mano de Dios como respuesta a una cualidad que yo practico
practique, y otra es tratar de que Dios actúe aunque no haya esa cualidad en mí. Eso sería manipulación. Pregunta, ustedes que me están poniendo atención, ¿qué creen? ¿Qué creen que practicamos más? ¿Activar, como que se activó el amor de Dios y se activó el poder de Dios, activar la manifestación de Dios o manipular a Dios? ¿Qué creen que los creyentes, que los cristianos practican más? Yo creo que la segunda, tratan más de manipular a Dios. ¿Cómo? Con lágrimas, con gritos, con oraciones repetitivas, con quejas y hasta con amenazas. Si no me respondo, si no me respondes, me mato. Si no me respondes, me voy de la iglesia. Si no me respondes, no vuelvo a diezmar, etcétera, 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 etcétera. Y al final, intentando la segunda, manipular a Dios, fracasan totalmente porque a Dios nadie lo manipula. Entonces, ¿qué practicamos más? Déjeme decirle que yo creo que el 99% de la gente practica más tratar de manipular a Dios, que es una tarea que no produce, en lugar de activar, porque yo practico ciertas cualidades para que la mano de Dios se mueva. Véanlo, Dios es fiel a su propia naturaleza. Y cuando tú practicas, quiero que abras tu oído aquí, cuando tú practicas las cualidades que mueven la mano de Dios, que son 7, y vamos hoy por la número 4, ni siquiera tienes que pedirle, porque Él lo va a hacer. Él da semilla al que ora. ¿Decía así? No. ¿Cómo decía? Él da semilla al que siembra. Ni siquiera tuve que pedirle que me dé semilla. Él da semilla al que siembra. No dice el que da semilla al que ora. No. Al que siembra. Entonces, por favor, deja de intentar manipular a Dios, porque no tienes la cualidad que hace que se active la mano de Dios a favor tuyo, como estamos leyéndolo hoy en un pasaje súper reconocido, donde hemos leído que se activó el amor de Dios y se activó el poder de Dios, y que Él da la semilla, la mano de Dios se activó, pero al que siembra, y dice que es para que yo siga haciendo buenas obras. Ahora, déjeme meterme entonces, por cierto, hace ratos dejé el versículo ahí, pero era para que usted lo viera. Déjeme decírselo así ahora, viéndolo a la cara. Déjame ahora tejer un poquito más profundo, y siempre ser práctico, pero me gusta profundizar, que usted tenga un conocimiento sólido, bien, bien sólido, como dice Mateo capítulo 7, para que estés parado en la roca y no en la arena de opiniones y de sentimientos. Ese conocimiento basado en opiniones y sentimientos es arena, pero el conocimiento basado en algo sólido como la sabiduría de Dios, eso realmente, ese conocimiento sí vale. Entonces déjame darte un poquitito de ese conocimiento. Por tanto, quiero llevarte a que tú entiendas cuál es el propósito de nuestra redención. Alguien dice, ¿cómo? Estábamos hablando de buenas obras y ahora nos estamos yendo a algo como la redención. ¿Cuál es el propósito de la redención? Bueno, déjame llevarte a un pasaje de la Escritura. Te voy a llevar a Tito, capítulo 2, versículo 14. Todo el mundo va, bueno, no se vaya, yo aquí se lo proyecto. Tito, aquí estoy, capítulo número 2. Si duro un poquito es porque tengo que viajar aquí por varios monitores hasta llegar donde tengo la pantalla de la Biblia. Tito, capítulo número 2 y versículo 14. Vean lo que dice. Aquí se lo voy a llevar, lo voy a marcar. Dice, Tito, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer el 15. Dice, el 14. Quien se dio a sí mismo, estamos hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para darle gracias. Quien se dio a sí mismo por nosotros. No dio algo, se dio a sí mismo. Entonces imagínese que si dar es una buena obra, no hay buena obra que supera la de él, porque él no dio algo, él se dio a sí mismo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redimir es dar un precio por ti para liberarte porque estabas en esclavitud. Esta palabra redención, que en griego es lutro, es una palabra que significa ir al mercado,
de esclavos y tú dar un precio para liberar a un esclavo. Es la palabra en griego para redención. Estábamos destinados a la muerte, condenados a la muerte, y Dios, que nos ama, da a su propio hijo y da un precio para rescatarme a mí. Entonces, de esto es lo que está hablando. ¿Cuál es el precio? Dios dio a su propio hijo. El precio fue su hijo. No, yo sé que no hemos meditado lo suficiente en esto. Por favor, escúchame bien. Si tú vas al mercado, no de esclavos, hablemos que vas al mercado y tú quieres comprar naranjas, el precio de la naranja es el precio que el agricultor considera es lo justo que vale esa naranja. Esa naranja vale, y entonces te dice $1, para poner un término internacional. Esa naranja vale $1, una naranja cara, $1, una naranjota, $1. Y tú no puedes discutir. ¿Por qué? Porque el agricultor dice, es mi naranja y yo valoro que vale $1. Si usted la quiere, la paga, y si no quiere, pues se va sin la naranja. Bueno, en el mercado estábamos nosotros. Y el precio que fijaron para ti y para mí, wow, por favor, yo pienso en estas cosas, a mí esto me quebranta. El precio fijado para ti fue Jesús. Lo que tú vales es Jesús. No sé si me estoy explicando. Me estoy volviendo a ti en este momento y diciéndote, lo que tú vales es Jesús. O sea, el valor en el mercado que tú tienes es Jesús. O sea, tú no eres cualquiera. Tú no eres una cucaracha, tú no eres un inmundo, tú no eres un trapo sucio, hediondo, tú no eres una basura. Eso es lo que nos han querido algunos decir, pero no, en el mercado, Dios estuvo de acuerdo en pagar el precio porque eso es lo que tú vales. Y dio a Jesús para que tú seas libre. No vuelvas a decir, yo no valgo nada, yo soy inútil, no tengo, no sirvo para esto. No. Lo que pasa es que no has descubierto quién eres. Pero aquí estoy yo para darte luz y decirte, no, tú vales tanto que el precio que se equiparó contigo fue el de Jesús. Fue el único. No. Por tanto, no se puede venir a ofrecer otro precio por ti que te equipare. Ofrezco todos los diamantes del universo, todo el oro que hay en el universo. Rejunto todas las piedras preciosas que hay en todas las galaxias a favor tuyo. No alcanza. Así de valiosos somos. Lo único que se equiparó a tu valor fue Jesús. Porque ¿qué era más fácil? ¿Recoger los diamantes del universo y darlo por tu redención? ¿O dar al propio hijo? Jesús, eso es lo que tú vales. Por favor, esto a mí me hace caminar con libertad y con emprendimientos y que voy para cosas grandes y el potencial que tengo, porque wow, entiendo eso. No es prepotencia, es entender mi valor, ni más ni menos que reconocido en el mercado, lo que tú vales en el mercado reconocido por Dios. Sigo leyendo, esto es impresionante. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, el precio del rescate, de toda iniquidad, pero luego hay un propósito, dice, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Oyó eso? Creo que nos hemos quedado como en lo místico. Él me redimió y entonces comienzo solo a alabar a Dios y que comienzo a orar y que me meto en las cuatro paredes de un edificio que le llamamos mal iglesia, cuando la iglesia está en todo el mundo y hay una parte que ya está más bien en la presencia de Dios esperando la resurrección para la glorificación, y hay otra parte de la iglesia que es lo que llamamos correctamente la iglesia militante. Está la iglesia en espera de la gloria y luego está la iglesia militante, los que estamos todavía en la tierra, donde tenemos una comisión de ir y hacer discípulos, no meternos en cuatro paredes, y esta iglesia tiene una tarea aquí. Una tarea que es ir y predicar el evangelio, pero mientras tanto tenemos que lucir qué, celoso de buenas obras. Por favor, ¿cuántos creyentes están
que no, es que lo mío es la alabanza, pero ¿cuándo has hecho una buena obra? Es que lo mío es el diaconado, pero ¿cuándo haces buenas obras? Es que lo mío nada más es dirigir una célula, pero ¿cuándo haces buenas obras? ¿Estoy despreciando al otro? No, pero es que de pronto hemos mitificado, mistificado y atrofiado la vida cristiana que se debe reflejar en buenas obras. Y aquí dice que él te redimió para una cosa. Estoy leyéndote lo versículo 14. Se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuál fue tu última buena obra? Pero tal vez si estuviste brincando, cantando y tal vez en shows cristianos y tal vez oyendo predicaciones y estás hasta aquí de oír predicaciones y de ver en YouTube a todos los predicadores y criticando predicadores más bien y... Dime tus buenas obras, porque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No solo eso, le voy a citar un versículo que Jesús dijo en un momento. Ah, pero quiero leer el versículo 15. Dice, esto habla y exhorta, y véanlo como lo estoy haciendo yo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿De qué está hablando? De que Dios nos purificó y que nos redimió para que seamos celosos, es decir, que seamos celosos de buenas obras, es decir, que si Hans hizo una buena obra, yo estoy celoso, yo quiero hacer una mejor obra que la que hizo Hans, y si yo hice una, entonces Hans se pone celoso, porque somos celosos de buenas obras. A veces somos celosos de los dones, celosos de los talentos, celosos de ministerios, celosos de que aquel tiene un edificio más grande, que son celosos estúpidos, celos estúpidos, y que y celoso de que aquel tiene un programa de radio, y celoso de aquel que le dieron un reconocimiento, y celoso de aquí, celoso de allá, pero cuando estamos celosos de las buenas obras, que digo, ¿cómo hago yo una mejor obra que aquel que hizo aquella? Y esto dice aquí, habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Y estamos en las células y ¿cuántos de las células estamos haciendo buenas obras? Más bien estamos en pleitos, en celos, en disensiones, no ganamos gente. Oiga, si Jesús dar su vida fue la obra más extraordinaria que el Padre hizo por ti, no hay mejor obra que nosotros comunicar la luz a los que están en las tinieblas. Y ni siquiera esa obra, que no es dar nada mío, sino dar lo que el Padre dio a su propio Hijo, nada más es compartirlo con otros para que tengan vida y vida en abundancia. Por favor, aquí mismo me voy a ir, sigo en Tito, pero me voy al capítulo 3, versículo 8. Mire cómo dice, estoy en Tito, versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Vieron que antes decía con toda autoridad, reprende, exhorta. Ahora dice el 8, fiel es esta palabra y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Vio eso? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita, aquí donde nos dice lo bueno y lo malo, evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, pero antes había dicho útiles a todos los hombres, ahora dice que estas cosas, las cuestiones necias, la genealogía, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, son vanas y sin provecho, al hombre que cause divisiones, después de una y otra vez de amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oye, mejor dediquémonos a las buenas obras en lugar de andar en chismes, en murmuraciones, juzgando a medio mundo. Más bien, en lugar de procurar unidad, estamos dividiendo, trayendo comentarios necios dentro de la célula, dentro de la unidad, dentro de la congregación, en lugar más bien de estar haciendo buenas obras en favor de la gente afuera. Estamos adentro peleándonos y afuera el mundo no está siendo iluminado. No, más bien afuera llevando las buenas obras. ¿Y por qué digo eso? Porque precisamente a Mateo, capítulo, y déjeme llevárselo aquí mismo para no salirme, Mateo capítulo número 5, Mateo, vamos a ver qué se me hizo Mateo, capítulo número 5, leamos desde el versículo 14, Mateo 5, 14, mire cómo dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder,
una ciudad que está encima de una montaña, todo el mundo la va a ver. O sea, no se puede, es no te esconder. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Sin embargo, nosotros nos hemos escondido, ¿por qué? No han brillado nuestras buenas obras. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como una vasija, un contenedor, que para darte datos específicos, era un contenedor como un balde de 9 litros. No se enciende una luz y se pone debajo de un balde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz y nos ponemos místicos. Uy, sí, que alumbre mi luz, irradia mi luz. Vamos a la práctica. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremendo eso. Jesús mismo viniéndonos a clarificar y diciendo, vean, hablemos de que ustedes son la luz y que deben iluminar, pero pongámoslo práctico. La luz es buenas obras. Que así brillen la luz de ustedes con buenas obras para que glorifiquen al Padre. Así, muy, 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 muy honestamente. Buenas obras. Te voy a dar un mapa de buenas obras el próximo domingo. No te lo puedes perder. Un mapa para decirte, por aquí van las buenas obras. Te voy a citar por lo menos 4 buenas obras que nosotros debemos practicar. Y nos vamos a dar cuenta de que hemos estado como ciudad escondida y como luz debajo del balde. Por favor, el dicho nuevo es luz debajo del balde, no detrás del palo. Aquí es ahora debajo del balde. ¿Dónde estás? Debajo del balde. ¿Por qué? Porque la luz la metiste debajo del almud, como dice el original. Metido ahí, debajo, que si tú pones una luz que en ese entonces era como una antorcha y la metes debajo de un balde, eso se apaga, no solo se oculta en el momento, sino te apagarás. ¿Por qué? Porque consumes el oxígeno que está dentro del contenedor y al consumir el oxígeno que tenías, te apagas. Entonces, lo terrible es que no solamente sufrimos porque no iluminamos a los demás, sino que sufrimos porque nosotros mismos nos apagamos. Y la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Y entonces nos ponemos místicos. Uy, ¿qué es no apagar el Espíritu? Bueno, vamos a ver qué son las buenas obras, porque lo que te apaga es no hacer buenas obras, porque la pones debajo de un contenedor, consumes el aire. Ahora, esto es demasiado práctico para algunos que más bien son demasiado místicos, donde esto que estoy diciendo le suena algo hasta terrible. ¿Pero por qué? Porque somos muy dados a un cristianismo místico donde no impactamos para nada y nosotros andamos apagados. No, vamos a hacer un cristianismo que impacte, porque dice que glorificarán a Dios. Jesús dijo eso, glorificarán al Padre por vuestras buenas obras. Y eso es brillar de verdad. Cuando impactamos al mundo, ahí estamos brillando. Tú impactas. Vea, a mí jamás se me olvida, me impactó que una de las personas que a mí me ayudó en mis primeros pasitos, estas personas, Martita y su esposo, me impactaron a mí, ellos guatemaltecos, se vinieron a Costa Rica y a mí me impactaron de una forma extraordinaria. ¿Sabe qué hacía Martita? Martita, en el condominio, ella se levantaba de madrugada para limpiar y hacer los quehaceres de su casa, mientras que su esposo se iba a trabajar. Y ella, ya como a las 7 de la mañana, quedaba desocupada. ¿Sabe qué hacía en el condominio? Se iba tocando las puertas de los vecinos y le decía, vecina, ¿no ocupa que le aplanche ropa? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿no tiene ropa que aplanchar? ¿Cómo? O sea, ni que fuera la empleada. Era la forma de entrar a las casas, haciendo buenas obras. Y claro, una señora, y claro, pasa, vecina, ¿no necesita que le ayude a limpiar la casa? Vecina, ¿no necesita que le ayude a cocinar, a acomodar? Vecina, ¿por qué no hacemos el jardín y le ayudo? A partir de las 7 de la mañana, ella se iba por el condominio. Estoy hablando de Costa Rica. Yo no estoy hablando allá de un país raro. No. Aquí en Costa Rica, que ella hacía eso. Buenas obras. Impactaba. A mí el ejemplo
me impactaba. Yo iba a la universidad y pues yo no tenía los recursos suficientes y me decían, Guido Luis, venga a almorzar a mi casa. Y yo llegaba a almorzar, hacía una comida tan deliciosa y yo llegaba a almorzar ahí y yo decía, bueno, ni mi mamá sabía cómo era que yo comía. Y hasta hoy, porque mi mamá debe estar ahí, Martita hacía comida y yo me iba a San Pedro cerca, que es donde está la Universidad de Costa Rica, y yo almorzaba ahí y mientras almorzaba, ¿qué hacía ella? Me discipulaba junto con su esposo, Haroldo, su esposo, estaba aquí, porque no es un nombre tan común, ¿verdad? Haroldo, él, que todavía nos saludamos. Yo decía, wow, qué tremendo, buenas obras, la iglesia carece de buenas obras, más bien andamos, como decía ahí, más bien se pervirtieron, ustedes vieron que lo leí en Tito 3:8, se pervirtieron, porque más bien andan en discusiones, en divisiones, en enredos entre unos y otros, en lugar de andar haciendo buenas obras. Así que entonces, punto número uno, sí, las buenas obras mueven la mano de Dios, eso fue 2 Corintios capítulo número 9, versículos 6 al 11. Fundamentos de las buenas obras son las buenas obras, el propósito de nuestra redención. Pero segundo, el propósito eterno de Dios para nosotros son las buenas obras. ¿Cómo? ¡Wow! Esto sí que está. El propósito eterno. Por favor, váyase conmigo al libro de Efesios. Voy a primero a compartir aquí mi Biblia y voy otra vez. Ahora sí, me voy rápidamente al libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios, localícenlo o escríbanlo, por favor. Ustedes aquí están viéndolo conmigo. Vamos a leer versículo 10. No necesito leer muchos versículos, solo el 10. Dice, estoy aquí, versículo 10. Déjame resaltarlo aquí. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano en la eternidad para que anduviésemos en ellas. Es decir, las buenas obras es, déjeme decir cómo se lo digo, cuando uno diseña algo, uno tiene un propósito para eso. Por ejemplo, si tú diseñas un tapón para una botella de vino, entonces, si tú diseñas, aquí para los, voy a volarle la cabeza a los religiosos, yo tengo mi botella de vino que me acompaña siempre. Entonces, este es un tapón especial para botella de vino, ¿ok? Porque cuando yo abro la botella, pues yo no soy de los que me la tomo toda, sino que es una copita en la noche de vez en cuando. Entonces, estos tapones son diseñados para la botella de vino. Entonces yo le pongo la botella aquí y entonces mi botella queda perfectamente sellada porque tiene un tapón diseñado para botella de vino, no tiene para otra cosa. Si usted diseña un tapón para un frasco, no le sirve a mi botella de vino. Es decir, uno diseña, me imagino que algunos están pensando ya algunas otras cosas y todo, pero lo hice a propósito. Cuando tú diseñas un tapón para botella de vino, este es el que le corresponde. O sea, uno diseña para un propósito específico y no sirve para otra cosa. Entonces, aquí dice, en versículo 10, porque somos hechura suya. Es un diseño. Somos un diseño de él, creados, ¿para qué? Para tapón de un frasco, ¿no? Para tapón de una botella de vino. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, o sea, yo fui diseñado para que yo fui diseñado desde la eternidad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios nos, y te voy a decir cuáles son las cuatro, te voy a decir cuáles son las cuatro cosas que Dios diseñó que yo debo hacer, eso te lo voy a decir el próximo domingo. Hay cuatro cosas que Dios dijo, para esto ustedes sirven. Yo lo diseñé para esto. Por ejemplo, si Dios me hizo a mí, si Dios me hizo a mí una motocicleta, pues tiene dos ruedas. Si Dios me hizo a mí un automóvil, pues tiene cuatro ruedas.
Así cada diseño. Bueno, Dios me hizo a mí para andar buenas obras y me dice que yo debo andar haciendo por lo menos cuatro cosas. Yo el próximo domingo te las voy a dar, te voy a dar el mapa de tu esencia. Y te dije el mapa de tu esencia porque son las cosas que Dios preparó desde la eternidad para que tú anduvieses en ellas. Mira cómo dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Apúntame en el chat, por favor. Yo fui creado con un diseño específico de Dios. Apunta ahí eso, por favor. Dios, apúntalo así. Yo fui creado con un diseño para un propósito específico de Dios. Yo ese propósito te lo voy a dar minuciosamente en la práctica el próximo domingo, pero que te quede claro que el propósito eterno de Dios son las buenas obras. ¿Vio eso? O sea, esto me aterriza en una vida cristiana tan práctica y no en una vida evangélica como la que se ha dado a conocer en muchos púlpitos, que viven una vida evangélica metidos en cuatro paredes, dándose por el pecho algunos, o algunos solamente, aleluya, 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 pero de ahí a las buenas obras hay una enorme distancia donde ellos no han impactado al mundo, menos se han impactado a ellos mismos, ni a su pequeño círculo, ni al círculo más grande de conocidos, ni a la sociedad donde se mueven. No han impactado. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras tuyas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Esas donde tú dices, wow, me siento tan satisfecho de haber hecho esto. Vieran el gozo que uno siente cuando uno, la semana pasada, de hecho le di el contacto a Hans, la semana pasada compartía con un muchacho de Colombia y lo llevé a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Él de Colombia, yo de Costa Rica, pero ahora el mundo se volvió pequeño y yo el contacto se lo di. Hans, ¿sí o no? Te lo di, ¿verdad? No sé si ya lo localizaste, hablaste con él. Sí, ya lleva 15 días en célula, Alejandro, claro. Ah, imagínate, más bien 15 días en célula desde Colombia y está en una célula internacional porque ahora el mundo es global. Y bueno, qué bueno. Y ese frutito, qué placer, qué gozo me dio esa reunión con él y con su esposa. Y yo decía, wow, qué una satisfacción. Buenas obras, que se siente uno satisfecho extraordinariamente. Bueno, y déjame ir. Wow, es que este tema se me ha hecho impresionante. Voy a ir a darte un punto número 3. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿A dónde he ido? ¿Cuál fue el propósito de tu redención? ¿Cuál fue el propósito eterno para ti? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Ya te lo digo, pero antes, Hans, me gustó muchísimo lo que comentábamos antes de estar al aire sobre algo que me contabas de vos y de Ka es tu esposa. Así es, bueno, nosotros hemos tenido un testimonio de hace, bueno, 10 años, hace 10 años nos ocurrió algo. Y ajá, yo creo que siempre se ha desatado durante todo nuestro matrimonio y nuestra vida en Dios. Yo siempre he creído algo que la honra jala honra. Y cuando yo una vez me topé allá con Primera de Samuel 2, cuando Dios dice, honro a los que me honran. Uh-huh. Y me acuerdo que esa historia fue por alguien que prefirió honrar a los hijos por encima que a Dios. Y era alguien que servía a Dios. Y no se acordaba que lo primero que tenemos que honrar es a Dios. Una vez estábamos hace 10 años en un edificio, en unas oficinas de la iglesia, y yo estaba sentado en la parte de video, ¿verdad?, de edición, ¿verdad?, y Catherine estaba pues cubriendo, creo, en esa época era mi novia, pero estaba cubriendo, creo, que una recepcionista. Bueno, Catherine salió un momento a atender una llamada de un discípulo, de alguien de la célula de ella, al parqueo. Y se va topando un billete de $100, ¿verdad? Cerca del carro de un pastor. Catherine ve ese billete y bueno, estábamos en la semana previa de nuestro matrimonio. Entonces, un colón nos ayudaba muchísimo, ¿verdad? Un dólar iba a ser enorme, ¿verdad? Entonces, $100. $100, ¿verdad? Era el peinado, era las uñas, ahí era algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Toma, Dios me bendijo. Dios me bendijo, exacto. Qué bendición lo que estaba esperando. Catherine me busca y me dice, Hans, me encontré $100 cerca del carro de tal pastor. Entonces yo me quedo así y yo en mi mente digo,
Le digo, pero acá, ¿de quién serán? Y me dice, ya hay de él. Y sí, digo yo, ¿pero cómo sabe usted? ¿Verdad? Y me dice, no, eso es de él. Y le digo, bueno, perfecto, ya, y pregúntele cuando vuelva, porque andaba almorzando. Cuando vuelve, Catherine le dice, mire, pastor, creo que estos $100 son suyos, los encontré, estaban cerca de su carro, no sé si son suyos. El pastor le dice, uy, efectivamente son míos. Sí, me los dieron en la mañana, me los sembraron. Llegó alguien y me los sembró, me bendijo con $100, pero quiero dártelos. Entonces Catherine se quedó así como diciendo, pero es que son suyos, fue una siembra suya. Y dice, sí, pero el sembrador decide dónde sembrar. A mí me sembraron, ahora yo quiero sembrártelos a vos. Bueno, Catherine me cuenta y nosotros, ¿verdad? Felices, sí, $100, ¿verdad? Gloria a Dios. Y me dice Catherine, Hans, hay que diezmar, entonces voy a ir a cambiarlos. Y yo me quedo así, ¿verdad? Viéndole, digo, ok, yo en mi mente decía, es que hay muchas cosas que pagar, ¿verdad? Y de todo, pero bueno, contra los principios no hay discusión, ¿verdad? No se pueden discutir los principios. Y yo tragué grueso y me dice, ya hay que diezmar, los cambió y en la noche había una reunión y ahí mismo ella me dijo, ya diezmé. Yo, bueno, qué bueno, qué bueno que lo hizo rápido, ¿verdad? Para no cansarlos con el cuento, en esa semana, eso fue un martes, nosotros nos casábamos domingo, el jueves llegó una mujer, una miembro de la iglesia, y Catherine se topó al esposo y el esposo le dijo, busca a Flor porque Flor tiene algo que decirte. La mujer le dice, la esposa de este hermano le dice, vieras que yo tuve un sueño con ustedes, con Hans y con usted, y quiero darles esta siembra, quiero darles esto. Después el sábado nos ocurrió lo mismo, pero es que lo más curioso de esto, iglesia, pastores, apóstol, que es que pasó con otro matrimonio, no era gente que nos conocía, no era gente que sabía lo que nos estaba costando tal vez pagar ciertas cosas, sino que Dios usó gente, yo creo que para que la gloria se la llevara a él, que la honra se la llevara a él, de algo honroso. Ese pastor de los $100 era usted, apóstol, no sé si usted se acuerda, yo creo que no, era usted. Y esto me dio mucha, y yo hablando con Catherine en la noche, atábamos cabos, y me acuerdo que el sábado, yo me casaba domingo, esa misma semana en que ocurrió eso, entré a la reunión de jóvenes, y el pastor Jonathan, ¿verdad? Su amado hijo, ¿verdad? Me dice, desde la tarima, me dice, Hans, que mi papá quiere regalarle la primer noche suya, un hotel aquí importante. Y yo me quedo así, yo le digo, híjole, ¿en serio? ¿Qué? ¡Wow, qué bueno! Me dice, sí, ahorita él me hizo el depósito, ahorita lo vamos a ir a sacar y te voy a dar, o hago la reservación de una vez. Y le digo, ¡wow, es... ¡Wow! ¡Qué honra! ¿Verdad? Y dice, sí, ni a mí me pagó así en esa primera noche con usted. Bueno, yo me sentía súper honrado, ¿verdad? De verdad. Pero eso fue para nosotros un ejemplo de que la honra jala honra. Cuando uno ve el significado de la palabra honra, cuando uno ve el significado de lo que es honra, dice que es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y la dignidad de una persona. Tal vez de algo que el apóstol vio sencillo, algo moral, él honró a Catherine, pero vean, no solo fue el apóstol, fue Dios, porque después vinieron más personas viendo eso. ¿Qué les quiero decir a todos los que estamos activa, aquí? Se activa algo. Sí, se activa algo. Quiero decirles para cerrar, no echemos a perder la honra de Dios. Es que la honra de los hombres es limitada. La honra de los hombres es limitada. O sea, el apóstol tal vez ignoraba que me casaba en esa semana, tal vez fue que después el pastor, o sea, no estaba, y creo que hasta nos hubiese ayudado mucho más en la semana si lo hubiésemos contado, ¿verdad? Pero vean cómo Dios sabía, Dios sí sabe lo que estás pasando. Wow. Dios sí sabe cómo lo estás honrando. Entonces no eches a perder, porque el apóstol dio los $100, pero les aseguro que recibimos mucho más de buenas obras de hombres, hombres que escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Ahora que estamos con el tema, y nos honraron a mí, a mi esposa. De ese tiempo para acá hemos visto esa mano de Dios y cómo la honra
jala honra, apóstol. Quiero decirle a todos los que quieren honrar a Dios también, que aquí están las cuentas de nuestro ministerio, las cuentas de nuestra iglesia en dólares, en colones, Simpe Móvil para los que están en Costa Rica, y que usted también se vuelve una persona que honra a Dios, porque son principios que Dios establece. Ojalá pueda leer ese pasaje de 1 Samuel 2, donde se establece eso, que era una persona que estaba encargado más bien de las ofrendas de Dios, pero por darle prioridad a honrar a sus hijos, Dios empezó a, dijo, ya eso no me la juego más, a partir de ahora ya no voy a honrar a todos por igual, voy a honrar a los que me honren. Qué tremendo. Yo estaba pensando, bueno, fue una toda una película, ¿verdad? Yo estaba siguiendo cada cambio de escenario, ¿verdad? Cada locación. Estaba siguiendo, la verdad, aquí, que la cafetería, que el parqueo, que las oficinas, que la tarima, ¿verdad? Me fui siguiendo la película. Y yo estaba pensando, wow, qué tremendo ese pastor, ¿eh? Que le devolvieron los $100 y que él se los dio acá. Yo dije, wow, quisiera yo conocer ese pastor, wow. Y era yo. Sí. No, y yo al principio, José, yo decía, qué feo, ¿cómo si a usted le siembran, cómo si a usted le siembran algo? Usted va a decir, ahora voy a sembrarlo, pero detectó buena tierra, y creo no, que somos, hemos sido buena tierra. Vos y Cas son geniales, son tremendos. Bueno, imagínese, mis frutitos internacionales, ahora te los siembro a vos. Sí, estoy cosechando, sigo cosechando, honra. Tremendo. Bueno, déjame leer un versículo para terminar, Bueno, yo disfruto estas transmisiones como ustedes no se imaginan, ¿verdad? Para mí no es un sacrificio. Uy, seguro el apóstol sufre todos los domingos en lugar de irse a pasear o algo ahí, estar ahí y que prepararse y que hacer todo. Y que, bueno, porque esto es el domingo, pero uno se prepara entre semana porque siempre yo quiero traer una buena palabra, no traer aquí cuatro tonteras. Si no, no estamos para perder el tiempo. Pero déjeme leerle este pasaje para terminar. Oiga, el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia. Vamos a ver, déjeme a ver si llego. Ya llegué. Por favor, tomen nota. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda, y aquí termino, toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué profundo! Toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Enseñarte, redarguirte, corregirte, instruirte, para que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros hemos caído en usar la Biblia como un libro religioso, místico, esotérico. Y aquí es, soy entrenado y preparado por la escritura para tú, porque toda la escritura tiene un propósito. ¿Cuál? Que yo sea instruido, redarguido, enseñado, preparado para toda buena obra. Yo no sé ustedes, pero yo creo que en algún lado perdimos el rumbo, porque hemos usado la Biblia para otra cosa. No hemos entendido el propósito eterno de Dios para mí, ni hemos entendido el propósito de nuestra redención. Y que al final es lo que activa que se mueva la mano de Dios, como lo vimos. Hoy te di cuatro puntos. El próximo domingo voy a encargarme de un punto, pero que tiene cuatro partes. Bueno, y ahora, ¿cuál es el mapa de nuestra esencia? ¿Cómo yo cumplo mi propósito eterno? ¿Cómo cumplo el propósito de la redención? ¿Y qué es lo que la escritura me enseña? Que yo sea enteramente preparado en toda buena obra. ¿De qué se trata eso? Porque el que haga eso, ¿qué le pasa? Activa la mano de Dios a su favor. ¿Qué tema el de las buenas obras, verdad? Es un tema muy, estoy seguro que muy diferente al enfoque que usted ha oído alguna vez. Bueno, nos pasamos del tiempo, Hans, pero aquí estamos. Compártame en un minutito algo de alguien en las redes, por favor, y ya termino haciendo una oración y declarando algo para esta semana. No puedes irte ya, porque voy a declarar algo, declarar una bendición sobre ti esta semana.
Sí, al menos en lo que llevamos el año ha sido la reunión que he visto mucho más participativa, pero qué bueno, porque gente dando Ay, gloria a Dios. y es en la que yo menos he participado. Qué bueno. Y bueno, Verónica dice, se requiere un buen conocimiento para lograr cambios positivos. Catalina Calderón dice, saludos a todos mis discípulos que están conectados y aprendiendo. Qué bueno eso, los líderes ahí poniendo y etiquetando a Saludos. sus discípulos. Fabiola dice, dar activo al amor y el poder de Dios. Maribel dice, wow, desde México, Maribel, un abrazo, Maribel y Humberto. Wow, grande es mi precio, Jesús. Lucema Rieta dice, yo quiero irradiar buenas obras. Qué bueno. Wow. Luis Roberto Solís Alvarado dice, hoy el Espíritu Santo nos está retando. Así lo veo. Qué fuerte. Y bueno, saludos a Alejandro ahí que decía que estaba súper conectado allá en Colombia. Un abrazo a todos los que... Alejandro. Sí, Alejandro y su esposa saludos a Stephanie. Colombia. Sí, un abrazo, Honduras, gente de México, Estados Unidos, un abrazo a todos y le recordamos que si usted quiere seguir siendo parte, si quiere ser parte de esta comunidad a través de las células, estamos a nivel virtual, ¿verdad? Con muchas células y puede conectarse. ¿Cómo puede estar? ¿Cómo podemos tomarte tus datos y contactarte? Escribe un mensaje privado a través de aquí, de este canal de Iglesia Kingdom y te estaremos contactando para que seas parte de una de nuestras más de una de nuestras más de 100 células. Apóstol, ha estado buenísimo el día de hoy. Bueno, qué alegría, me gozo montones. Yo lo he disfrutado, pero muchísimo. Disfruté ese testimonio, esa película, pero en grande, ¿verdad? Paramount Pictures presenta, ¿verdad? Algo así, tremendo. Esta semana algo bueno te pasa. Y no te lo digo por decirlo, no es como el estribillo que uso publicitario. No, 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 no. Es de todo corazón. Esta Semana Santa. Algo bueno te pasa. Declaro protección en las calles cuando tú vas y cuando tú vengas. Declaro puertas abiertas para que las atravieses. Declaro que tú aumentas la práctica de lo que ya conoces y activas el amor y el poder de Dios a tu favor. Declaro que todos los que están alrededor de ti, están bajo protección, porque como tú estás bajo la sombra del omnipotente, esa sombra alcanza a los demás. Y declaro un despertamiento espiritual en ti. Y por cierto, si este despertamiento está pasando ahora mismo, escríbenos aquí en el grupo o escríbele a Hans, si aparece como Hans o Iglesia Kingdom, y quien va a contestar es Hans, y ahí te guiamos ya más privado para tu encuentro, para tu acercamiento como hijo de Dios. Este despertamiento es vital y estamos aquí para servirte. Así que recuerda, esta semana algo bueno te pasa. Expectativa, expectativa, porque esta semana algo bueno te pasa. Bueno, gracias Hans, soy Guido Luis Núñez y estamos aquí transmitiendo para el mundo entero y el próximo domingo a las 10 de la mañana la segunda parte de este tema que está tremendo.